¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. En estos momentos el termómetro nos marca los 31 grados centígrados. Tenemos vientos del noreste a 5 kilómetros por hora, una humedad del 53% y la presión atmosférica nos marca los 1.011 milibares. Mañana viernes iniciamos el fin de semana con un cielo mayormente despejado, un valor mínimo de 23, marcando como máxima los 35 grados centígrados. Para los próximos 5 días nos esperan condiciones de cielo de despejadas a mayor despejadas, las mínimas se mantendrán en 23 grados centígrados y las máximas estarán oscilando entre los 35 y los 36 grados centígrados. El día de hoy tenemos un canal de baja presión, el cual se extiende desde el estado de Chihuahua hacia la mesa central. Esta situación está generando el ingreso de humedad con nubosidad proveniente del Océano Pacífico hacia los estados que se localizan en la mesa norte, en donde se estarán registrando pronóstico de precipitaciones de ligera a moderada intensidad. También se esperan lluvias para sectores del occidente y sur de nuestro país. El día de hoy la tormenta tropical denominada Barry ingresó a nuestro país por el estado de Veracruz. Este fenómeno, una vez que tocó tierra, comenzó a debilitarse, convirtiéndose en depresión tropical. En estos momentos se localiza al norte del estado de Tlaxcala y sus bandas nubosas están generando, por supuesto, condiciones de cielo inestables con lluvias de fuertes a intensas para los estados que se localizan al oriente sobre la mesa central y al sureste de la República Mexicana. También tenemos pronóstico de precipitaciones en el interior de la península de Yucatán provocado por el flujo de humedad proveniente del mar Caribe. Seguiremos con oleaje elevado para las costas del sur del estado de Tamaulipas, en el estado de Veracruz y en el estado de Tabasco, así que hay que tomar sus debidas precauciones. Para el día de mañana continuaremos con un cielo parcialmente nublado y pronóstico de precipitaciones, esto para la ciudad de Veracruz, una mínima de 23, marcando como máxima los 29 grados centígrados. En Cancún se espera una máxima de 32 grados centígrados. Sobre Saltillo estará dominando un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 29, en la mañana una mínima de 15 grados centígrados. Al occidente, en la ciudad de Guadalajara, se espera un cielo mayormente despejado, una mínima de 19, marcando como máxima 31 grados centígrados. En Chihuahua, el día de mañana se esperan precipitaciones con un cielo mayormente nublado, variando las temperaturas entre los 22 y los 34 grados. Para la capital sonorense seguiremos con altas temperaturas, un sol en todo su esplendor, escaso el pronóstico de precipitaciones. Mañana la máxima estará alcanzando los 43 grados centígrados a la sombra. En el puerto de Mazatlán estará mayormente despejado. Para el DF no se descarta pronóstico de precipitaciones con un cielo parcialmente nublado. En Oaxaca estará totalmente nublado con precipitaciones, marcando una mínima de 16 y una máxima de 25 grados centígrados. En Tampico, mañana viernes, parcialmente nublado, probabilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, variando las temperaturas entre los 23 y los 29 grados. Observe cómo en Laredo mañana se esperan temperaturas muy calurosas, ya que su máxima reportará los 38 grados centígrados a la sombra. Mientras tanto, mañana viernes la salida del sol se espera a las 6:51 de la mañana. La puesta será a las 8:33, lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos. En estos momentos tenemos una luna en cuarto creciente y se espera cambie a luna llena para el próximo domingo 23 de junio a las 6:32. Para el viernes 21, para el día de mañana, los próximos 4 minutos estará el solsticio de verano en el hemisferio norte. Amigos, hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Siga con nosotros aquí en las noticias. Pasen bonita noche, que yo los veo el día de mañana con más información. Muchas gracias.